Bienvenidos amigos televidentes a una nueva edición de su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir. Les saluda Erika Picado. Hoy estamos en celebración en la ciudad de Estelí, en la catedral de la ciudad de Estelí, celebrando a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad de Estelí. Vamos a tener un reportaje con todos sus fieles, la historia, vamos a contar la historia de la Virgen del Rosario. Acompáñenos. Soy la mera cascada de la estanzuela, a solo 20 minutos del tomabú. Soy hija de un ojo de agua y una vertiente. Soy nieta del gran patriarca y cerro Quiabú. Yo tengo mi novio allá por la montañita. Le nombran por estos valles el Estelí. Hay que verlo pispireto cada domingo, con su cotona de manta y calzón de drill. Estelí, implacable guerrillero, indomable, dulce y fiero, combatiente del amor. Descendió por los caminos en perfecta formación, y al llegar bajo el cielo segoviano, como heroicos milicianos se cuadraron ante vos. ¿Sentirte diferente? Visita Centro de Belleza Lili. Ofrecemos depilación, maquillaje, diseño de color, peinados, alisados, todo tipo de cortes, manicure, pedicure y todo en el ramo de la belleza, donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas para el cuidado de su cabello y piel. Además, nuestra variada línea de cosméticos. Visítenos, estamos ubicados de Cruz Roja, una cuadra al este, una al norte. Atendemos de 8 de la mañana a 6 p.m. sin cerrar a mediodía. Haz tu cita ya, 2714-1595. Somos Centro de Belleza Lili. Consentimos tus gustos, resaltamos tu belleza. Si deseas disfrutar de deliciosas comidas, pasar momentos agradables y compartir con tu familia y amigos, el lugar indicado es Restaurante de Mariscos y Carnes, La Cueva Número 2, donde te ofrecemos gran variedad de cócteles de camarones, conchas frescas, sopas marineras, desayunos, almuerzos y cenas. Y de bebida tenemos jugos naturales, licores nacionales y extranjeros. Los días viernes y sábados, deliciosos nacatamales. Los domingos y lunes, sopa de gallina de patio con albóndigas. Te esperamos en la bella y fresca ciudad de Estelí, de Petronic El Carmen, 2 cuadras y media al este. Para reservaciones y pedidos, llamar al 8661-5085. Visítanos, serás atendido por su propietaria, Xiomara Beltrán Galeano, y un personal altamente calificado. Bienvenidos amigos televidentes a una nueva edición de su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir. Bueno, hoy estamos cubriendo el gran evento en la ciudad de Estelí, la patrona de Estelí, la Virgen del Rosario, y tenemos a uno de sus fieles que nos va a estar hablando, Carlos Mejía.
¿Cómo te sentís de ser siempre participar en todas las actividades de la Virgen, la patrona de Estelí, la Virgen del Rosario? Muy buena, gracias por cubrirnos. Nuestra efeméride más grande, la celebración de nuestra patrona, no solo de Estelí, sino de la diócesis de Estelí, que comprende también Ocotal y, digamos, Somoto. Y Estelí es que hacen toda la diócesis de Estelí. Es nuestra patrona. Yo tengo más o menos como unos 20 años de estar celebrando la mayordomía de Nuestra Señora del Rosario. Y para mí es un honor, es un privilegio pertenecer y trabajar para esta efeméride tan grande de toda nuestra diócesis. Bueno, estamos en el segmento Una Historia que Contar. Queremos saber, Carlos, la historia de la Virgen del Rosario como patrona de la ciudad de Estelí. Ese te lo dejo un poquito, me disculpan, lo domina más nuestro mayordomo principal David Rodríguez, y a él le voy a dar todo ese privilegio para que te cuente todas las interioridades y todas las cosas mínimas de la todo cuando vino la patrona de Estelí aquí, que es de origen española, y que él te cuente todas esas cosas más detalladamente porque tiene más historia que yo y hay que reconocer lo que es y hay que ser humilde en eso. Claro que sí. Ya para cerrar, Carlos, contame cómo está programado la procesión de la Virgen, qué actividades nuevas tienen, todo lo que la gente le gustaría saber, porque sabemos de que hay personas de que sí van a estar en la procesión y otras que quizás no. Sí, comienza desde ayer, comenzamos el 6 con la víspera, con una celebración, una misa, y teníamos programada una procesión por la parte norte de la ciudad para que la Virgen accese y llegue a los lugares donde ella no llegue en sus recorridos habituales del 7, que son las dos avenidas principales de la ciudad. Pero desgraciadamente, o gracias a Dios, Dios sabe lo que hace, por motivos de lluvia no pudimos salir ayer, pero tuvimos la celebración, salimos aquí al atrio y hubo un derroche de pólvora muy bonito que toda la feligresía pudo gozar y la ciudad de Estelí. Hoy es la, digamos, la procesión principal. Nos van a acompañar los diferentes colegios religiosos y toda la feligresía y todas las parroquias de la ciudad de Estelí. Esperamos ser un evento grande y venir creciendo año con año para que sea realmente algo grandioso y eventual, que la Virgen nos viene a visitar año con año y nos viene a derramar sus bendiciones, sus protecciones, su salud, y viene a accesar a nosotros para que todos sus hijos y hijas le pidan a ella todas sus necesidades y le cuenten sus dificultades que cada uno de nosotros tenemos. Gracias, lo felicitamos, Carlos. ¿Y algún mensaje a la población de Estelí que viene a visitar siempre a pedir milagro a la Virgen del Rosario? ¿Cuál sería? Que queramos más a nuestra patrona un poquito, con siquiera con el amor que ella nos tiene a nosotros. Que vengamos con ella sin pena, sin ninguna vergüenza, a pedirle, a llorarle, a contarles todas nuestras alegrías, que contemos con ella como nuestra madre, para que sí, también ella nos quiera más a nosotros. Démonos a querer a ella, démonos a sentirse hijos de ella, para que ella también se sienta querida de parte de nosotros. Eso es lo que viene ella, a suplicarnos el amor que nosotros no le damos a ella, y ella nos está derramando bendiciones, protecciones, comida, salud. Queremos más a nuestra madre, queramos más a nuestra patrona, para que sí llegamos a florecer y a prosperar. Y tenemos al señor David Rodríguez, que nos va a estar hablando la historia de la señora, nuestra patrona del Rosario, que se está celebrando hoy en la ciudad de Estelí. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Excelente. Queremos saber la historia de la Virgen del Rosario. Bueno, gracias por darme la oportunidad de hablar de alguna forma de esto, ¿verdad? Completamente la historia en sí la desconozco, porque la Virgen es tan antigua. Yo me inicié en esto en 1957, cuando tenía 7 años de edad. Recuerdo que venía de manos de mi padre a venerar la imagen tan linda que tenemos aquí. Y sé pues de muchas cosas extraordinarias que se han visto alrededor de la imagen de Nuestra Señora. El pueblo de Estelí la ama con todo el corazón, y lo podemos ver en las demostraciones de fe que se vean cada día. Hoy 7 de octubre se celebra la Virgen del Rosario en la ciudad de Estelí, estamos de fiesta. ¿Qué se siente siempre ser fiel a la Virgen? Cuéntenos sobre algún milagro que le haya hecho. Bueno, recientemente la Virgen me acaba de hacer un milagro, porque me acaban de operar y habían pocas esperanzas, y me siento muy bien, bastante bien, tanto así como para venir en mis propios pies a la fiesta de la Virgen.
y de años anteriores. Hay muchas cosas que contar de la Virgen, que en otra ocasión ya podré referirles a ustedes. Una de estas son que en octubre siempre llueve copiosamente, y ya se ha visto años en que puede estar lloviendo y a la hora de salir con ella a la calle, la lluvia para. Cuéntenos sobre las actividades que se están haciendo aquí en honor a Nuestra Virgen del Rosario, celebrando hoy 7 de octubre la patrona de la ciudad de Estelí. Bueno, los preparativos ya están culminando con la fiesta hoy. Se inicia el 28 de septiembre con el primer día del novenario, y cada día aquí hay misa y hay otra imagen que recorre todas las parroquias para dar más auge a esta fiesta. ¿Qué se siente ser sinónimo de que cuando vamos a hablar de la Virgen del Rosario, pues en la historia que contar de la Virgen, uno de sus fieles siempre es el señor David Rodríguez? Bueno, se siente una gran satisfacción. El señor obispo me hizo el gran honor de nombrarme mayordomo, y entonces pues yo estoy encantado y seguiré sirviendo hasta el último día de mi vida. Un mensaje para la población de Estelí, que son fieles a la Virgen del Rosario, ¿cuál sería? Pues el mejor mensaje que yo le puedo dar a la familia nicaragüense en general es el rezo del Santo Rosario. Y el que no lo ha experimentado, que lo haga, y podrá ver muchos frutos muy favorables en la familia. Bueno, amigos televidentes, estamos cubriendo desde la Catedral de la ciudad de Estelí la procesión y a la patrona de la Virgen del Rosario. Y tenemos a la máxima autoridad aquí, al señor alcalde, a Pancho, que nos va a estar hablando. ¿Qué se siente estar aquí en esta actividad que nos llena de orgullo a todo Estelí celebrando a la Virgen del Rosario? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, sí, definitivamente que es un día de celebración a nuestra Santa Patrona, la Virgen del Rosario. Todos los 7 de octubre de cada año, pues estamos presentes acompañando a nuestra patrona municipal. Nos sentimos alegres, satisfechos de tanta devoción y fe que se ha manifestado en todas las actividades de la semana, y hoy en la Santa Misa y después en la procesión, pues realmente nos sentimos comprometidos, ¿verdad?, para seguir desarrollando la fe, apoyando a la Iglesia Católica, acompañándolos en este esfuerzo que se hace por tener una práctica permanente de mucho cristianismo, de mucho reconocimiento a la Virgen, de mucha pasión y amor a los católicos, a toda la sociedad en general, de tal manera que venimos a sernos presentes a las actividades de nuestra Santa Patrona. Hoy es un día de asueto, un día donde participa toda la ciudadanía católica, pues, y nosotros como autoridades municipales debemos estar presentes pues siempre, ¿verdad?, en esta conmemoración aquí en la Santa Iglesia Catedral, que para nosotros es un ícono, es una referencia muy bonita en nuestra ciudad, y nos sentimos contentos, alegres, y gracias siempre le damos pues a la Virgen por este esfuerzo de paz que hemos venido ya desde hace mucho tiempo conmemorando y celebrando. Lo queremos felicitar, señor alcalde, y también queremos saber posibles proyectos que tenga la alcaldía, y también en base también a la iglesia, que está siempre promoviendo actividades, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros tenemos una muy buena relación, ¿verdad?, con la Iglesia Católica, además somos católicos, pues. Nosotros hemos apoyado en la medida de las posibilidades, esfuerzos e iniciativas que tiene la Iglesia. Hemos apoyado a varias parroquias pues que están ahora en los barrios y en las comunidades, y por supuesto la Santa Iglesia Catedral, que es nuestro símbolo de la ciudad, pues siempre acompañamos en el esfuerzo que puede hacer. Hemos tenido buena comunicación y vamos a seguir mejorando. Hemos visto que este centro de reflexión que significa la Catedral de la Diócesis de Estelí es un espacio realmente que no solo es referencia, sino de mucho atractivo para las personas que nos visitan y por supuesto para los estelianos. Así es que en lo que sea necesario vamos a contribuir y apoyar en buena coordinación con la Diócesis de Estelí y con la Iglesia, particularmente Catedral. Gracias. ¿Y algún milagro que le ha hecho la Virgen del Rosario al señor alcalde, cuál sería? Yo creo que hay muchísimo, yo creo que mucho a todos, pues.
Nosotros sabemos que la Virgen del Rosario es María reflejada precisamente en la Virgen del Rosario. Tenemos mucha fe por ser la Madre de Cristo y todas las bendiciones que hemos tenido aquí siempre han sido producto de la fe que tenemos en Dios en primer lugar y en la Virgen, la Madre de nuestro Señor. Gracias y un saludo para la ciudad de Estelí. Un saludo a todos los estelianos y estelianas a que participen en estas actividades de fe, que gracias a Dios estamos bien. Es cierto que con el tiempo y el estado del tiempo pues un poco húmedo pues por estas circunstancias, pero son bendiciones. Yo creo que debemos de integrarnos a reconocer el esfuerzo de conciliación, de reconciliación, de amor que tiene la fe. Si deseas disfrutar de deliciosas comidas, pasar momentos agradables y compartir con tu familia y amigos, el lugar indicado es Restaurante de Mariscos y Carnes, La Cueva Número 2, donde te ofrecemos gran variedad de cócteles de camarones, conchas frescas, sopas marineras, desayunos, almuerzos y cenas. Y de bebida tenemos jugos naturales, licores nacionales y extranjeros. Los días viernes y sábados, deliciosos nacatamales. Los domingos y lunes, sopa de gallina de patio con albóndigas. Te esperamos en la bella y fresca ciudad de Estelí, de Petronique el Carmen, 2 cuadras y media al este. Para reservaciones y pedidos, llamar al 8661-5085. Visítanos, serás atendido por su propietaria, Xiomara Beltrán Galeano, y un personal altamente calificado. ¿Quieres sentirte diferente? Visita Centro de Belleza Lili. Ofrecemos depilación, maquillaje, diseño de color, peinados, alisados, todo tipo de cortes, manicure, pedicure y todo en el ramo de la belleza, donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas para el cuidado de su cabello y piel. Además, nuestra variada línea de cosméticos. Visítenos, estamos ubicados de Cruz Roja, 1 cuadra al este, 1 al norte. Atendemos de 8 de la mañana a 6 p.m. sin cerrar a mediodía. Haz tu cita ya, 2714-1595. Somos Centro de Belleza Lili. Consentimos tus gustos, resaltamos tu belleza.
vivo desde Harvard, tenemos nada menos que a su bella, bueno, aquí tenemos a Bianca Hidalgo, ella es la bella encargada de eventos que nos va a estar hablando sobre todos los eventos que tienen aquí en Harvard en octubre. ¿Cómo estás, Bianca? Muy bien, Erika, ¿y vos qué tal? Excelente, con este ambiente súper prendido, y contame, ¿qué ofrece Harvard? En Harvard tenemos tres ambientes, el de la terraza, el karaoke y la disco. La terraza y karaoke está abierto de lunes a domingo y la disco se abre viernes y sábado y cuando hay eventos los jueves. Es un ambiente súper bonito, siempre estamos presentando cosas nuevas y los mejores eventos del norte. Nos encanta estar en Harvard y contame, Bianca, sobre los eventos que van a tener en el mes de octubre, que sabemos que se viene la noche de Halloween, que es como algo que siempre está esperando el público de Estelí, sobre todo esa noche especial de Halloween. Bueno, Erika, antes de hablarte del Halloween, te voy a hablar sobre los dos eventos anteriores que tenemos a ese. Este jueves tenemos el evento de la pre-show Chica Talento de la FAREN. Estarán viniendo las candidatas y los candidatos a mostrar su mejor talento, para que vengan a apoyar y a disfrutar de un momento ameno junto a nosotros. Y el jueves 19 de octubre tenemos un show humorístico con Juan Gabriel Nica, que él hace diferentes personajes, Michael Jackson, Pimpinela, entre otros. Y los estamos invitando a también que vengan ese día para que la pasen súper bien. Nos encanta, bueno, vamos a estar ahí presentes, pero contame un poco sobre esa noche de Halloween, que sabemos que es como el acontecimiento especial de Harvard. ¿Qué concepto va a tener? ¿Si se puede hablar de eso o no? Bueno, Halloween es una de las fiestas más importantes para nosotros en este mes. Será el 28 de octubre, sábado. Tendremos premio a los mejores disfraces. El premio se dará en grupo, o sea que todos, que ya no es solo una persona la que va a venir disfrazada para ganarse el premio, sino que va a ser entre varias, para así que sea más dinámico y sea más bonito todo y pues lo disfrutemos más. Bueno, Bianca, hace la cordial invitación a todo el público de Estelí de Nicaragua que visite Harvard. Bueno, lo esperamos, estamos abiertos de lunes a domingo. Nuestros horarios son de 4 en adelante, de lunes a viernes, y los sábados abrimos desde las 12 del mediodía. Bueno, esa es la cordial invitación para que usted visite Harvard aquí en la ciudad de Estelí. El mejor ambiente lo tiene aquí en Harvard, así que a continuación tenemos los reportajes. Sentirte diferente? Visita Centro de Belleza Lili. Ofrecemos depilación, maquillaje, diseño de color, peinados, alisados, todo tipo de cortes, manicure, pedicure y todo en el ramo de la belleza, donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas para el cuidado de su cabello y piel. Además, nuestra variada línea de cosméticos. Visítenos, estamos ubicados de Cruz Roja, una cuadra al este, una al norte. Atendemos de 8 de la mañana a 6 p.m. sin cerrar a mediodía. Haz tu cita ya, 2714-1595. Somos Centro de Belleza Lili. Consentimos tus gustos, resaltamos tu belleza. Si deseas disfrutar de deliciosas comidas, pasar momentos agradables y compartir con tu familia y amigos, el lugar indicado es Restaurante de Mariscos y Carnes, La Cueva Número 2, donde te ofrecemos gran variedad de cócteles de camarones, conchas frescas, sopas marineras, desayunos, almuerzos y cenas. Y de bebida tenemos jugos naturales, licores nacionales y extranjeros. Los días viernes y sábados, deliciosos nacatamales. Los domingos y lunes, sopa de gallina de patio con albóndigas. Te esperamos en la bella y fresca ciudad de Estelí, de Petronic El Carmen, 2 cuadras y media al este. Para reservaciones y pedidos,
pedidos, llamar al 8661-5085. Visítanos, serás atendido por su propietaria, Xiomara Beltrán Galeano, y un personal altamente calificado. De Harvard y nos encontramos aquí con el equipo de Harvard, discoteca, restaurante, todos los tres ambientes espectaculares que tiene, que nos van a estar hablando, y tenemos el segmento favorito, descubriendo el menú de la casa de Harvard. Tenemos a Leo Rodríguez, que nos va a estar hablando sobre los platos a continuación, que de entrada, como le decía, ya nos enamoramos, tienen una presentación espectacular. Contame de qué se tratan los platos. Ok, mira, estos platos que son nuevos, tenemos un nuevo menú que se llama Rompiendo Tendencias. Como puedes ver, son muchos platos para compartir entre amigos, ya que en nuestro restaurante tenemos muchos grupos de amigos que vienen a pasarla bien, pues. Entonces hemos ideado el grupo gerencial, cocina y todo eso, lo que son este tipo de platos para que la gente nos pase bien y pueda disfrutar de los diferentes sabores que Harvard ofrece. Nos encanta porque son como las entradas, de sí, para compartir entre amigos. Por ejemplo, este, ¿cómo se llama? Ok, este se llama lomo de costilla. Consta de 8 onzas de lomo de costilla, entraña de costilla, lo que son tostones de plátano verde, ensalada mixta, sextos de tomate, cebolla en escabeche, arroz y aderezo milis, las puede ser, o aderezo rancho. Tenemos nachos, ¿verdad? Ok, este es un nacho nuevo, se llama nacho dos quesos. Consta de lo que son nuestras tortillas fritas, crispy. Queso parmesano, pollo, chile jalapeño y el queso amarillo, el queso americano derretido. Y nos encanta la pizza, por supuesto, la pizza, ¿cómo se llama? Ok, esta se llama Harvard Pizza. Es una pizza nueva que estamos también introduciendo en estos meses, se metió. Masa para pizza, de la casa, receta original. Queso parmesano, salsa pomodoro. Este viene con pollo, el pollo va salteado con salsa barbacoa y trae lo que es jalapeño para ese toque agridulce, picantito también. Okay, y cerramos con broche de oro, decimos, ¿y este? Ok, este es el Harvard Chicken Platter para 4 personas. Este es una combinación de carne, este tipo de carne, lo que es cerdo, res y pollo. Viene en estilo brocheta, siempre con su ensalada mixta, pico de gallo, una cazuelita de frijoles refritos y cebolla en escabeche con sus tostones de plátano verde también. Excelente, de hecho, ya nosotros, como decimos, el buen Nica se nos hizo agua en la boca, y tenemos a Xiomara, su gerente, que quiero que nos hable sobre el menú normalmente que tiene Harvard. Bueno, el menú de acá de Harvard es bastante amplio, tenemos aperitivo, tenemos entrada, tenemos bocas para familia, tenemos un plato especial que se llama Harvard Chicken para 4, entonces te lleva pollo, alita, filete, y es para grupo. Nos encanta, Xiomara. Y Cristian, que lo tenemos como el bartender de la bebida, todo lo que les encanta, chicos grandes, ¿verdad? Contame sobre lo que más trago, los tragos más pedidos en Harvard. Hoy por hoy contamos con una gran variedad de cócteles en lo que es Harvard, alrededor de 28 cócteles de todo sabor. Para las damas, para los caballeros que quieren trago fuerte, tenemos de todo. Aquí por lo menos le tenemos 4, que por lo menos el Sex on the Beach es para una dama, pues, que quiere tomar algo suave. Tenemos la margarita borracha, es para compartir entre amigos, ¿verdad? El Irish Trash Can es que es basura irlandés, que es un trago muy rico, y es muy fuerte, trae alrededor de 5 tipos de licores. Y por último el Hawaiian Blue que tenemos ahí al final, que es un trago también para una dama, ¿ya? En lo que respecta a esto, son tragos nuevos, todo esto que tenemos, estamos rompiendo tendencia en lo que es trago. Tenemos mucha variedad, ¿ya? Ron, vodka y tequila, con cualquiera de esos. Excelente, y tenemos también a Bianca, que nos va a estar recordando los eventos que va a tener Harvard, principalmente la noche de Halloween. Contame. Bueno, Harvard les invita a que juntos vivamos un ambiente divertido. Nuestros tres eventos a la fecha son el 12,
el evento del pre-show de la chica y chica talento de la FAREN. El jueves 19 es el show humorístico de Juan Gabriel Nica. Y el sábado 28 es el evento más esperado, es Halloween. Lo estamos esperando para con su mejor disfraz para que juntos pasemos una noche inolvidable. Excelente. Bueno, ya para finalizar queremos que hagan una cordial invitación a todo el público de Estelí de Nicaragua para que visite Harvard. Pues le invitamos a que vengan aquí a Harvard a pasarla bien, el lugar donde todos pueden entrar. Tenemos diferentes tipos de ambiente, como ya han visto, terraza, karaoke, discoteca. Estamos abiertos los 7 días de la semana, desde las 4 de la tarde a la madrugada, 4 o 5 de la madrugada. Excelente. Xiomara. Buenas noches, pues los invitamos a todos para que por las noches disfruten en Harvard, karaoke, disco, terraza, todos los ambientes en un solo lugar. Excelente, Cristian. Bueno, los invito pues que vengan a probar los mejores cócteles que tenemos acá en el norte, ¿verdad? Son muy nuevos y no los tiene cualquier otro lugar, ¿entiendes? Excelente, y cerramos con Bianca, la cordial invitación, Bianca. Que juntos vivamos el mejor ambiente del norte. Los esperamos en nuestros tres eventos de octubre, el pre-show de la chica y chica talento FAREN, Juan Gabriel Nica y por supuesto el de Halloween. Bueno, esto ha sido Descubriendo el Menú de la Casa desde Harvard, todo el equipo espectacular que tiene un equipo profesional Harvard, así de que bueno, los invitamos a que vengan a disfrutar todas las delicias que ofrece Harvard. Si deseas disfrutar de deliciosas comidas, pasar momentos agradables y compartir con tu familia y amigos, el lugar indicado es Restaurante de Mariscos y Carnes, La Cueva Número 2, donde te ofrecemos gran variedad de cócteles de camarones, conchas frescas, sopas marineras, desayunos, almuerzos y cenas. Y de bebida tenemos jugos naturales, licores nacionales y extranjeros. Los días viernes y sábados, deliciosos nacatamales. Los domingos y lunes, sopa de gallina de patio con albóndigas. Te esperamos en la bella y fresca ciudad de Estelí, de Petronique El Carmen, 2 cuadras y media al este. Para reservaciones y pedidos, llamar al 8661-5085. Visítanos, serás atendido por su propietaria, Xiomara Beltrán Galeano, y un personal altamente calificado. ¿Quieres sentirte diferente? Visita Centro de Belleza Lili. Ofrecemos depilación, maquillaje, diseño de color, peinados, alisados, todo tipo de cortes, manicure, pedicure y todo en el ramo de la belleza, donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas para el cuidado de su cabello y piel. Además, nuestra variada línea de cosméticos. Visítenos, estamos ubicados de Cruz Roja, 1 cuadra al este, 1 al norte. Atendemos de 8 de la mañana a 6 p.m. sin cerrar a mediodía. Haz tu cita ya, 2714-1595. Somos Centro de Belleza Lili. Consentimos tus gustos, resaltamos tu belleza. Estamos en el segmento Soy Nica desde Harvard con el grupo Samba, que nos va a estar hablando su director. ¿Su nombre? Edwin Lao. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama Tambora Samba, derivado de dos ritmos, ¿verdad? Dos ritmos bien contagiosos como es la samba, ¿verdad? Y el ritmo que le ponemos por medio de los bailarines. ¿Cuántos años tiene de estar este grupo animando hacia fiestas? Sí, tenemos 2 años de estar animando distintas fiestas en lo que es bodas, 15 años, cumpleaños y en las diferentes discotecas de Estelí, ¿verdad? Y fuera de Estelí, en la región norte. Excelente, el nombre me gusta, Tambor Samba, ¿de qué se trata eso? Bueno, tambora viene del significado ritmo, que es lo que los identifica como las bailarinas, como ritmo de samba, ¿me entiendes? Entonces hacemos una mezcla de samba con muchos géneros musicales para todos los gustos aquí en Nicaragua. Nos encanta, vemos de que los bailarines son chicas bellísimas y chicos guapos. ¿Qué se siente de pertenecer al grupo?
Bueno, pues pertenecer a este grupo es un honor y un orgullo, porque aparte representamos a Estelí en muchos eventos especiales y animando a toda a todo el público que nos ve. Sí, es una bonita experiencia compartir con toda la gente nuestro talento y para que disfruten con nosotros. Nos encanta tener a una chica guapísima. ¿Qué se siente estar de bailarina del grupo de Tambor Sound? Pues es una experiencia muy agradable, ya que nos encanta divertir al público y animar siempre las fiestas. Bueno, yo me siento privilegiado primeramente y me gusta animar a la gente, que es el motivo por lo cual nosotros estamos funcionando, para dar alegría al ambiente. Bueno, y ya para cerrar, hacer la cordial invitación como director del grupo Tambor Samba para que los inviten a este tipo de eventos y a lugares así tan espectaculares como Harvard. Sí, invitamos a todo el pueblo, ¿verdad? Y la ciudad, tanto de Estelí, fuera de Estelí, que vengan y compartan con nosotros al ritmo de tambora samba. Siempre Harvard Discotheque, ¿verdad? Siempre abierta las puertas a todo el público en general. Nos encanta, ya para cerrar, decirnos qué va a esperar el público de Estelí, de Nicaragua, esta noche de samba. Bueno, esta noche, amas y queveros, puro carnaval al ritmo de tambora samba. Bueno, a continuación en el Soinica vamos a ver la presentación del grupo Tambor Samba.
Bueno, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir. La hemos pasado de lujo desde Harvard con sus tres ambientes súper prendidos. Bueno, tuvimos Destino Tour y Descubriendo el Menú de la Casa y el Soy Nica, por supuesto. Acompañe siempre su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir.